Muy buenos días, gracias a Dios por este nuevo amanecer. Saludos para cada uno en nombre de Jesucristo. Las diferentes familias se gocen y les invitamos a presentarnos en oración ante nuestro Creador. Oremos. Padre bondadoso, delante de ti, pido perdón por mis pecados, todas mis culpas, límpialas, Padre, y escucha esta oración de agradecimiento porque nos concedes la bendición de poder despertar. Gloria a tu nombre por la vida y por la salud, por cada una de tus bondades, por tu infinita misericordia. Delante de ti estamos, Señor, para que tú recibas la adoración, la honra y la gloria de cada alma que rendida a tus pies viene para buscar tu bendición y para rendirte gracias por cada una de tus misericordias. Cada hogar sea lleno de tu presencia, desde el pequeñito hasta el anciano, puedan sentir tu gloria, tener en su alma ese deseo profundo de amarte, de obedecerte, de ser fieles y leales. Presentamos a todo tu pueblo a través del mundo, donde quiera que haya un adorador, alguien que te ama, que te teme, pueda sentir tu bendición en su vida. Y te pedimos misericordia para aquel que no te conoce, que el mensaje pueda llegar a su vida. Tú te manifiestes de una manera especial para que también puedan conocerte. Presentamos a la dirección de la iglesia en planes, propósitos, necesidades, no solo él, Dios mío, también todos los que se interesan, los que son parte de la dirección, que puedan llevar por el camino agradable y correcto al alma necesitada. Dios mío, la salud de cada uno está delante de ti. Pedimos por el que tiene un pastorado, el que tiene una responsabilidad que con alegría, con humildad y sencillez pueda ser bendición para los que tiene a su cargo. Permite, Dios mío, que el que en este día va a su trabajo sea protegido, amparado, sea en la carretera, en el campo o en la fábrica, donde quiera, en el negocio, haya bendición y temor tuyo en cada corazón para hacer lo correcto y buscar siempre tu dirección y protección. Acuérdate de todos los necesitados, el huérfano, la viuda, el pobre, el que necesita un trabajo, un techo, el pan de cada día, que a ninguno le falte, Dios mío. Defiende a aquellos que están en países donde no hay justicia, tu misericordia ampare y acompañe. Pedimos para el que está en la cárcel bendiciones y también en su alma haya el deseo de poder buscar de tu presencia, Señor. Acuérdate del que está en adicciones. Rescata el alma descarriada, Padre Santo. Eres el único que puede hacer esta obra. Te presentamos también. Las iglesias de este día sean bendecidas de manera especial. La bendición llegue a cada uno. El Limón, Venezuela. También te rogamos por Kingwood. Dios mío, tú conoces la necesidad de cada pastor, cuáles son sus planes, sus propósitos, todos en tu presencia. Y permite que este día sea para todos de gran bendición. Nuestra alma se derrame a tus pies y podamos, Señor, sentir tu bendición, que en las alabanzas, en los mensajes, en todo, tú te glorifiques. Que la palabra que hoy será compartida sea de bendición para nuestras almas y seamos contados como hijos que hacen tu voluntad. Quédate con nosotros, te necesitamos. Te lo pido humildemente en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Danos hoy nuestro pan cotidiano y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Compartimos esta alabanza. Muchas tempestades.
siempre estará conmigo. No, no, su gracia no me dejará. No, el Señor me ayudará. Si paso por el fuego no me quemará. No, no, su gracia no me dejará. No. Y a nada le temeré. Mi Dios está conmigo y en su nombre venceré. Aleluya, deseamos hayan disfrutado y ya compartimos el escrito de este día. Sábado 30 de octubre, la base bíblica. Mateo el capítulo 21, el versículo 28 hasta el 30. Leemos en su bendita palabra. Mas, ¿qué os parece? Un hombre tenía dos hijos, y llegando al primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Y respondiendo él, dijo: No quiero. Mas después, arrepentido, fue. Y llegando al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, le dijo: Yo, Señor, voy. Y no fue. ¿Cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dicen ellos: El primero. Dícele Jesús: De cierto os digo que los publicanos y las rameras os van delante al reino de Dios. Que el Señor reciba la gloria de esta palabra bendita compartida. Y ya compartimos el escrito de este día, deseando que para el alma de cada uno sea de gran bendición. Dice así: sí y no. Ese es el título. Sí y no son palabras bien cortas y diferentes. A veces decimos sí tan tarde y no tan rápido, que podemos llegar a perder lo mejor de nuestras vidas. Uno de los personajes bíblicos que dijo no rápido fue Jonás. Dios quería que Jonás fuera a la ciudad de Nínive y anunciara que la iba a destruir por tanta maldad que había en ese lugar. Pero Jonás huyó de la presencia de Dios porque sabía que él es bueno y misericordioso. Y si los habitantes de aquella ciudad se arrepentían de su mala conducta y de su violencia, obtendrían el perdón divino. Por eso se quiso alejar tomando un barco que salía para Tarsis. Se dirigía para el extremo opuesto del lugar donde tenía que ir. Jonás, por esa acción, fue un profeta rebelde. No seas tú como lo fue Jonás. Di como Isaías le respondió a Dios: Heme aquí, envíame a mí. No te rehúses a aceptar tu misión. No pienses que no puedes o que eres débil. Solo confía y no seas rebelde. Al llamado di: Presente. Hay un pueblo que te espera para que hagas resplandecer en ellos la obra de Jesús. Escrito por Hersey Cárdenas. No le huyas a los retos. Cristo te dará la sabiduría para enfrentarlos. Que su nombre
sea glorificado y que cada uno de nosotros podamos ser contados como ese obrero que traza bien la palabra de verdad, que no pone excusas como sucedió en esta ocasión. Esta parábola nos habla de aquel padre que con dos hijos les da una misión que cumplir, un trabajo que hacer. El otro, o el primero, dice, no, no voy. Pero después se arrepintió y fue. El segundo usó una manera muy sutil de evadir la responsabilidad. Me imagino, para que no me moleste, para que no me esté reprendiendo, sí, señor, yo iré. Pero en su corazón no tenía la intención de obedecer. Solamente ya, para, como en otras palabras, para que te calles y no digas más nada, te contesto de esa manera. Pero vemos aquí los dos hijos desobedientes. Uno no tuvo ningún temor de decirle no, no quiero ir. Pero bueno, se arrepintió y fue. El otro, aunque dijo que sí, de todas maneras también estaba faltando. Los dos estaban faltando. Jesucristo hacía ver, hacía notar que el conocer y saber no garantiza la entrada al cielo. Porque el pueblo de Israel conocía, los fariseos, todos ellos conocían la ley de Dios. Se les había dado todo lo que deberían hacer, y aunque lo conocían, ¿lo hicieron? No, obedecían, pero no con el concepto, no con el temor, con el interés de agradar a Dios. Dios no estaba dentro de sus corazones. Hacían las cosas por apariencia, para ser visto de los hombres, porque se mofaban de, presumían de misericordia, de comprensión, de fidelidad, que en su corazón realmente no sentían, porque si hubieran sido sinceros de corazón, hubiesen entendido cuando el Mesías fue enviado para salvarlos. Pero ellos no se dieron por enterado que llegó el Hijo de Dios, porque su corazón lejos estaba de Dios. ¿Cuál es hoy en día el concepto que cada uno de nosotros tenemos? Porque hemos sido llamados, hemos entendido el mensaje glorioso. Jesucristo les hablaba y les decía que si ellos seguían de esa manera, si no se arrepentían, preguntando cuál de los dos hijos hizo la voluntad de su padre, rápido contestaron que el primero. Hay personas que no tienen a Dios en su noticia, aunque tienen el conocimiento de Dios, pero se reconocen pecadores, saben que están en completa desobediencia, pero allí están, en ese estado. Hay otros que con pensar que estar igual que los fariseos pueden ya estar seguro. No es ir a la iglesia, no es la apariencia, es lo que hay en cada corazón, porque Jesús les dice, si no se arrepienten, aquí primero van a ir al reino de los cielos los publicanos y los pecadores, las rameras, gente ante los ojos de aquellos que se creían perfectos, tan baja y tan despreciables, y era para ellos una terrible ofensa que les comparara con esa clase de personas. Pero Jesús les dijo, si se arrepienten, ellos van a ir primero al reino de los cielos, porque ellos se reconocen pecadores, ellos están claros, sabiendo que viven ofendiendo a Dios, pero si un día se arrepienten, van a alcanzar el perdón. Mientras que el que vive en la tibieza, en la indiferencia, no importa que todos los días está en la iglesia o en la casa de Dios o haciendo obras que aparentan piedad, cuando en su corazón no hay ni concepto ni temor de Dios. Es bueno, no es que sea malo tener buenas obras o acudir a la casa de Dios, claro que no, lo debemos hacer. Eso es nuestro deber también, pero debe ir acompañado con temor, con reverencia, con obediencia,
pidiendo a Dios la sabiduría del cielo para ir con ese reconocimiento que buscamos al Rey de Reyes. Porque dice la palabra que Dios no se complace de holocaustos, de víctimas, si estamos en desobediencia. La palabra de Dios nos enseña que es mejor la obediencia antes que el sacrificio. Así es que ninguno va a ser salvo por las obras de la justicia, solamente porque obedecemos la ley, si no hay regeneración, si no hay renovación en el Espíritu, si no hemos permitido que el Espíritu Santo de Dios trabaje en nuestras vidas, no vamos a ser diferente a los que viven sin el temor de Dios, aunque estemos todos los días aparentando. Que Dios nos ayude entonces y que sea el Espíritu de Dios, como dice su palabra: si oyeres hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón, nos dice Hebreo 3, el versículo 7 hasta el 8. Podemos leer para darnos cuenta que el llamado y el concepto quiere Dios en el corazón de cada uno de sus hijos. Que Él reciba la gloria. Y nos despedimos pidiendo que, o invitándoles a leer Lucas el capítulo 20 hasta el 24. Y ya despedimos en oración. Que el amor de Dios, la gracia y paz de Cristo nuestro Salvador, la compañía y la comunión del Espíritu Santo, que es nuestro eterno Consolador, sea con cada uno de sus hijos, desde ahora y para siempre. Amén. Su hermana y amiga Rosa Hernández les desea un feliz y bendecido día con Jesucristo. Hasta mañana.